Bueno, la entrevista que va a realizar Olivier en un momento nada más es a quien es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ella es licenciada en Comunicación Social también, periodista de Página 12, columnista de Futurock. Ella es Paula Sabatés. Poli, para los amigos y para todo el mundo. Poli, muy buenas tardes, bienvenida a Ligar Mi Amor, y te dejo con Olivier si es que está por allí, si no... Aquí estoy, Mariana, ya estoy comunicado con vos y con Poli. Bueno, de paso le doy un saludo a Poli y le deseo un feliz Día del Periodista el próximo lunes. Muchas gracias, compañera, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, Poli. Bueno, además de sumarme al saludo de Mariens, escuchábamos recién la palabra de Roberto Samar, que nos deja pensando muchas cosas, y la primera pregunta, casi de cajón, casi obvia, tiene que ver con cuáles te parecen que son hoy los desafíos de la comunicación pública, de la profesión periodística, si tienen que ver con aquel viejo oficio, o tenemos quienes somos, vos sos bastante más joven que yo, pero quienes somos un poco más jóvenes, ¿algún desafío nuevo propio de la época en estos términos? Bueno, primero gracias por la invitación y no quiero dejar pasar un abrazo enorme al equipo. Cuando me conecté al Meet escuchaba la voz de Gonzalo Beveder, que para mí en esta época fue un enorme comunicador. Lo reivindicamos muchas veces como militante porque claramente es lo que fue, pero además fue un enorme comunicador, y entonces quiero arrancar haciendo ese recordatorio y mandándole un abrazo grande a todos ustedes, porque sé también que lo querían como todos nosotros y que entienden por qué se me corta la voz cuando hago este recordatorio. Arrancar así y después, obviamente, el audio de Roberto, creo que suscribo al pie cada palabra, eso que decía de la comunicación como derecho y no como mercancía. Y después algo importante, y me parece que acá conecto con la pregunta que me haces, Olivier, de cuál es el desafío. Yo creo que sigue siendo un poco el mismo en un punto, y hay unos nuevos, el mismo en el sentido de, bueno, obviamente la definición más de manual, que es proporcionar una información veraz y comprometida, pero además la de volver discurso público la voz de aquellos y aquellas que están oprimidos y que no tienen un lugar en esa discusión pública. Me refiero a las comunidades, me refiero a todas las personas que están oprimidas por los distintos sistemas que rigen nuestra sociedad: el sistema judicial, el sistema mediático, el sistema patriarcal, todos los sistemas, bueno, el capitalismo, por supuesto, ni hablar. Transformar las voces o las ideas de aquellos y aquellas oprimidas y volverlas, transformarlas en discurso público. Yo creo que ese sigue siendo para mí el rol, que suena como algo cursi, pero que de verdad es algo que en la práctica cotidiana intentamos, por lo menos quienes tenemos esta concepción, así que creo que excede un poco una definición de manual y se vuelve carne en el ejercicio cotidiano. Y después sí, obviamente van surgiendo con los años y con el avance, bueno, las sociedades hipermediatizadas van mutando también en ese sentido, y van surgiendo las fake news, va mutando el loafer a niveles nuevos, y entonces tenemos que ir adaptándonos a las nuevas reglas del juego que nos proponen todas esas maniobras, por decirlo de alguna manera, con lo cual también va habiendo nuevos desafíos, pero que tienen que ver con enfrentar a esos poderes para seguir conservando ese objetivo primero que decía, que para mí es ese, volver discurso público al discurso de los oprimidos y las oprimidas. Poli, bien lo decía Mariens en la presentación, vos además de trabajadora de prensa, integrás, digamos, sos delegada de tus compañeras y compañeros en la lucha sindical, y me parece que este es otro punto interesante para entrarle a esto de los desafíos nuevos, porque históricamente se vio muchas veces al periodista como un ejemplo de la profesión liberal, si se quiere, ¿no? El modelo del tipo que escribió, o el tipo o la tipa en esto, vamos a usar cuestiones de género más bien actuales, pero digamos, que escribía, digamos, y hoy más que nunca lo que uno nota es que en el
periodismo profesional, que periodismo, en el periodismo que más incide esta sociedad mediatizada de la que hablabas vos, nos habla también de una proletarización, de un nivel de industrialización del trabajo periodístico muy fuerte, donde la defensa de los derechos de los trabajadores de prensa, seamos los periodistas u otros que allí nos desempeñamos, como algo fundamental. ¿Qué podés agregar sobre esto, si estás de acuerdo? Sí, no, por supuesto. Mirá, a mí no me gusta hablar en primera persona porque obviamente creo que ningún derecho se conquista hablando de una, ¿no? Pero sí te voy a poner un ejemplo que me parece gráfico. Yo tengo 30 años, trabajo en medios formalmente, quiero decir empleada en medios de comunicación desde los 19, uh-huh. Más de un tercio de mi vida, y voy a hacer propias las palabras de una compañera que hace poco decía algo parecido, que es: mi historia en los medios es la historia de una sucesión de trabajos donde me pagan mal y me precarizan. Uh-huh. Y llegó un momento de la vida en que o te haces delegada o militante sindical o seguís o no hay mucho camino para avanzar sobre un camino que no sea, como decías vos, el del egocentrismo, que hay mucho en nuestro gremio, o el del individualismo, que también hay mucho. Y digo, te haces delegado, te haces militante gremial, porque te das cuenta de que nadie, de verdad nadie se salva con la individual, y que antes que periodistas, y para mí esto es importante recalcarlo, yo sé que es el día del y la periodista, pero antes que periodistas somos trabajadores de prensa. Uh-huh. Reivindicar la palabra trabajadores de prensa. Porque si no, el periodismo es cierto, es la profesión, es la manera de darle un tratamiento a la información, a las fuentes, etcétera, pero ser trabajador de prensa encierra ese ser trabajador, que es la base misma de ubicarte en un lado, o ubicarte en un lugar dentro de un esquema productivo y combatir desde ahí ese esquema productivo. Mirá, les voy a tirar una primicia. El uh-huh. lunes, que es el día de los periodistas, como decía recién, vamos a estar presentando formalmente la encuesta del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tuvo casi 900 respuestas, 890 y pico. Pero sí les puedo adelantar algunos datos que me parece que pueden hacer gráfica esta pregunta que haces y esta situación, que es que más del 55% de los trabajadores cobramos por debajo de la canasta básica. Uh-huh. Y además, si le sacamos el rubro tele, porque prensa de las tres ramas, radio, tele y prensa escrita, si sacamos tele, que es donde tienen mejores salarios, ese 55% sube muchísimo más. O sea, se va a mucho más alto, con lo cual la mayoría de los trabajadores de prensa no llegamos a cubrir las necesidades básicas. Y a mí me importa poco en este contexto que hagamos el mejor periodismo si quienes lo estamos haciendo no podemos tener una vida digna y vivir de nuestro trabajo. Así que creo que sí, creo que hay que reivindicar a los trabajadores en primer lugar, y desde ese lugar, desde el lugar y la tranquilidad de pelear por la dignidad de nuestro trabajo y nuestro oficio, intentar hacer lo mejor posible para garantizar eso que decía Roberto antes, que es el derecho humano a la comunicación de toda una sociedad. Por último, Pori, agradeciéndote infinitamente la participación en el programa, un poco esto, digamos, de se termina muchas veces un afiche nuestro con una frase de Rodolfo Walsh que tiene que ver con la necesidad de difundir aquello que está silenciado por el poder, por el sistema, como decías vos. ¿Por dónde te parece que pasa hoy esto que es inminente, urgente, que digamos los comunicadores no oficiales, incluso los que están en algunos medios oficiales pero que son trabajadores de prensa, que hay que denunciar de este sistema, incluso de la organización del trabajo? Lo digo en tiempos en que asistimos hace muy poco a un acto de censura privada por parte de un medio contra un trabajador de prensa porque no le gustó comentar una nota, porque en definitiva el caso de Tomás Méndez y Patricia Bullrich fue eso, más allá de las opiniones personales que podamos tener del periodista e incluso de la, entre muchísimas comillas, escrachada, ¿no? Sí, creo que, bueno, hay varios lugares desde los cuales podemos hacer frente a esos sistemas. Los medios, obviamente, los medios CAP, que son los medios comunitarios, alternativos y populares, tienen un lugar central ahí, los medios contrahegemónicos, que claramente son
Para mí son la base del sistema mediático, porque son los que difunden realmente todo lo que los otros, que son empresas periodísticas, no difunden. Pero dentro de las empresas, a mí, en la introducción lo decían, a mí me toca trabajar en un medio hegemónico, Página 12, que puede parecer medio menos hegemónico que Clarín, pero en definitiva, en el tratamiento al laburante es prácticamente lo mismo. Ahí también hay pequeños resquicios por los cuales los laburantes y las laburantes podemos meter nuestra voz. Y ahí, bueno, de la mano de la organización gremial, obviamente, nosotros muchas veces denunciamos la línea editorial de los medios en los que trabajamos, porque los trabajadores no somos los medios en los que trabajamos, con lo cual creo que hay un montón de resquicios, bueno, los medios alternativos obviamente en todo, pero de los medios hegemónicos también hay lugares donde se puede denunciar todas las cuestiones que estuvimos mencionando antes, todos los sistemas opresivos y todas las situaciones que vulneran a la clase trabajadora y a las comunidades. Así que yo soy optimista en esto, o sea, creo que es difícil, pero que bueno, que hay un camino de lucha y de unidad que se puede tomar para hacer cada vez más grande este lado, ¿no? El de los que luchamos por los derechos y por la comunicación como un derecho. Paula Poli Zarate, periodista, colega, compañera de militancia, muchísimas gracias por esta intervención en Aliar Mi Amor y seguimos en contacto. Abrazo enorme y feliz día para ustedes también el lunes.